Yo soy Fernando González Román, nacido en Arica en el año 52. Estudié en la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, licenciatura en arte, con mención en pintura. De ahí me vine a Freirina, profesor del liceo, en ese tiempo Liceo C11, ahora Ramón Freire Serrano de Freirina. Estuve 10 años ejerciendo. Luego me fui a Estados Unidos, específicamente a Chicago. Allá realicé 3 exposiciones. Estuve 12 años, llegué el año 2006. Y el año 2008 entré a trabajar en el CDP de Vallenar, la cárcel de Vallenar, para decirlo. Y ahí estuve hasta antes de la pandemia, haciéndole clases de mosaico, pintura, diferentes áreas del arte para poder realizar una obra que a ellos mucha necesidad les hace por el encierro mismo. Lo cual me ha traído muchas satisfacciones porque he visto que alumnos han seguido ejerciendo estas técnicas y esa es la satisfacción. En estos momentos estoy realizando trabajo en mi hogar. Y más adelante yo creo que ya voy a hacer una exposición, que estamos en eso. El año 1994 me fui a Estados Unidos, a Chicago, como decía. Allá hice la primera exposición en una galería, café galería. Allá generalmente las galerías son café o son restaurantes donde hay mucho flujo de gente, por eso lo hacen ahí, se hacen las galerías. La galería de era la dueña de una chilena, se llama The Last Kiss, el último beso. Ahí fue la primera exposición que yo realicé, que se llamó la exposición Las Cautivas, que estaba en relación a la mujer que fue maltratada, por decirlo así, en los años anteriores, después del 73. Después hice otra exposición en la galería The Red Frog, La Rana Roja, que ahí la exposición era más dedicada a la arquitectura de Chicago, a los edificios, a los grandes rascacielos. Y la última exposición antes de venirme la hice en una galería mexicana que se llamaba Las Consentidas, que era un restaurante mexicano típico de Chicago. Esa fue la última exposición y ya después el año 2006 ya decidimos con mi esposa venirnos porque mi hija estaban acá, ya habían egresado, así que ya no teníamos nada que hacer solo en Chicago y nos vinimos acá y actualmente estamos aquí en Freirina, ya nos quedamos radicados aquí en Freirina. Como dije anteriormente, nací en Arica, mi padre era contador del hospital en Arica, jubiló y el año 67 más o menos nos vinimos a Vallenar porque él se hizo cargo de la distribuidora Singer, las máquinas Singer, él era agente de Atacama. Entonces nos quedamos en Vallenar, ahí ya hice mi enseñanza básica, la enseñanza media, y como me tocó trabajar después que ya había yo egresado de la universidad aquí en Freirina, y 10 años que estuve acá, ahí ya nos quedamos con mi señora, mi hija estudiaron acá, mi señora también hizo clases aquí en Freirina, clases de francés. Y cuando nos fuimos a Estados Unidos, tuvimos 12 años ya, después volvimos. La idea era volver de nuevo a Freirina como una ciudad muy tranquila, bonito, harto verde. Así que eso fue lo que nos motivó a quedarnos acá. Incluso mi hija también se vino. Y la otra hija menor, bueno, ella está en Santiago actualmente, así que, pero estamos en constante comunicación con ella. Y esto me llevó a mí a quedarme acá en esta ciudad que a mí me acogió muy bien cuando yo llegué aquí el año 84. Yo llegué haciendo escenografía para un festival que es muy famoso aquí en la región, el Festival del Camarón. Empecé a hacer escenografía y de ahí que me contrataron como profesor, porque en ese tiempo, como yo era licenciado en arte, a mí no me contrataban porque
el grado de licenciado significaba que si a mí me contrataban en ese tiempo, a mí me tenían que pagar el 40% más de lo que le pagaba un profesor por el grado académico de licenciatura. Entonces me contrataban a boleta. No tenía vacaciones en enero, febrero. Me contrataban boleteando con las horas que ellos estimaban. Entonces no éramos... Después salió una ley. Ahora ya último, yo ya me había retirado del liceo, y salió una ley que los grados de licenciatura pueden hacer clases en los liceos sin ningún problema. Pero eso salió ahora último. Así que no alcancé a aprovechar esa... Y así me quedé aquí en esta bonita ciudad. Lamentablemente hace unos años atrás se eliminaron las carreras de arte, tanto en las universidades como en los liceos. Y eso fue un desmedro para el arte, porque hay mucha gente que quiere, tiene el talento o tiene el potencial que ellos no saben que llevan adentro esto del arte. Yo me he encontrado con mucha gente que dice, no, si yo nunca he tomado un pincel, un lápiz, nada, y resulta que se le hace un par de clases y se van dando cuenta de que sí tienen el potencial y tienen que sacarlo. ¿Qué falta acá? Yo estoy hablando tanto de la comuna, aquí donde vivo yo en Creirina, como la provincia o a nivel regional. Faltan academias de arte. Fomentar el arte de que la gente, alumno de, qué sé yo, hasta de enseñanza básica, que tienen ese interés, asistan a esta gratis. No tiene por qué ellos pagar si el arte es por eso. Hay un dicho que trabajan por el arte. Ah, no, es por amor al arte. Está bien, pero con el estómago vacío también dicen que no se puede crear mucho. Y eso es verdad. Pregúntenle a Da Vinci, él sabía más que nada. Y hace falta aquí academia, personas interesadas de que no necesariamente, ah, me voy a hacer millonario porque voy a hacer clase en una academia. No, no. Si la satisfacción es esa, ver después que un alumno que dijo que él nunca había agarrado un lápiz o un pincel, no tenía idea, después se va formando como un gran artista y quizá en unos 20, 30 años más a ser una eminencia de acá, de la región. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el arte en todo su ámbito, ya sea música, danza, escultura, grabado, cerámica, pintura, todas las ramas del arte, ay, que hace falta aquí, mucha falta aquí en la región. Me imagino que en Santiago un poquito más, ya uno puede ir, deben existir academias, pero acá, actualmente acá en la región, ojo a eso. Ahora con el nuevo presidente va a que se ponga las pilas, ojalá, porque de todo, no me estoy metiendo en política, pero es verdad, ninguno de los dos ha hablado qué van a hacer con la cultura en Chile. No, que se preocupan de que yo te pillé haciendo esto, que tú hiciste esto. No, es que tú hiciste esto, tú mentiste porque me dijiste esto. ¿Y qué pasa con la cultura en Chile? Ahí va quedando. Yo tengo una tía, a mí una vez me hicieron una pregunta, ¿de dónde nació esto del arte en mí? Yo dije, el único conocimiento que tengo yo, bueno, fuera de mi familia, todos contadores, por parte de padre y por parte de madre, materno. Mi hermano, tengo tres hermanos mayores, dos hermanos y un hermano, yo soy el último, el cuarto, también contadores, egresados del Instituto Comercial de Vallenar. Yo el único que estoy ideando, pensando, y recuerdo yo que la Chenda Román, una artista chilena, la que hizo el Chacal de Nahuel Toro, ya la Chenda Román, se llama Elisenda Román, prima de mi mamá, nací en Tacna, la misma fecha de mi madre, porque mi mamá también es peruana, era. Nací en Tacna, buscando en Elisenda Román, la Chenda, tenía una cantidad de películas que había ahí, y nadie tiene idea, nunca yo la he escuchado en la televisión, que la regó, y está viva. Bueno, yo hace como 2 años que la ubiqué, ya tenía como 80.000 años. No tenemos idea porque nunca tuvimos contacto. Porque ella, después del 73, lo que me contaba mi abuela, historia, lo tomaron detenido, lo llevaron, no sé a qué parte, Santiago Cajón del Maño, y lo tiraron a una zanja. Dicen que ella se hizo la muerte. Esto es lo que cuenta la historia, no sé si será verdad. Se hizo la muerte y ya se fueron todos, le echó un poco de tierra. Salió y se fue a Argentina.
Y en Argentina vio, por eso que se perdió todo este. Y ahora apareció en Chile. Entonces yo digo, por ahí debe venir esa ladera. Porque yo en la universidad, bueno, yo del liceo, yo andaba formando grupos de mimos. Teníamos un grupo de mimos que viajábamos, hacíamos giras. Decíamos nosotros giras, ir a Domeico, al interior. Pero por la ayuda, la escuela, la reina, a las veladas, esa era la onda de nosotros. Éramos. Y después en la universidad también, el maestro de pintura, que me hizo pintura a mí los 10 semestres que duró el ramo, él tenía un programa en la televisión en ese tiempo, al Canal 4 de la Universidad del Norte. Era interesante, se veía en Antofagasta, yo creo. Y grabábamos el día martes y el día jueves, lo editaban ya después, y el día jueves lo pasaban como a las 8 de la noche, televisión. Y en la pensión donde estaba yo éramos como 15. Todos metidos ahí el día jueves porque yo había grabado. Mimo también era. Pero era el horóscopo. Este profesor era. Sí, le gustaba el horóscopo. Era medio así como esto. ¿Cómo se llama? Esotérico, así, claro. Entonces, todas las grabaciones eran el horóscopo. Y ahí también me metí. Entonces yo decía, debo tener alguna beta. Por ese lado, yo creo, por el lado de la actuación. Ya después ya nunca más, por acá tampoco, ya me dediqué a otras cosas. Pero por ahí parece que venía la cosa.